cuarto bloque de Loquitos por el Fútbol. Antes que se me vaya, la que limpia acá en el canal 14 de TIC, a Paola le mandamos saludo, ¿eh? Le mandamos saludo, siempre ahí, buena onda, tirándonos las mejores energías. Así que, bueno, le mandamos saludos. Y también en este último bloque vamos a estar hablando con Sergio, el profe, el encargado de la escuelita de fútbol Ferroviaritos Unidos. Escuchá, Sergio querido, ¿cuántos años hace que está acá ya, Sergio? Y desde que la manejo yo, 7 años fácil. Pero anteriormente ya estaba con el profe Aranda, 15, 16 años fácil estamos aquí. Muy bien. Y acá tenés un lugar estratégico porque tenés muchos chicos de muchos lugares. ¿Cuántos chicos están manejando más o menos, Sergio? Y bueno, ahora tenemos 80 chicos más o menos. Ha bajado la cantidad. Hace que han puesto muchas escuelitas alrededor. Y ya no lo sacan tanto los chicos. Y es, por ahí con esto de la pandemia, de las enfermedades que hay, se ha complicado un poco, Sergio. Sí, se ha complicado. Y ahora con esta gripe que hay, peor. Sí. Escúchame, Sergio, ¿y en qué liga están participando, Sergio? Nosotros participamos en la LIFI. ¿Los domingos a la mañana? Domingo a la mañana, sí. Este domingo empezamos la primera fecha, largamos ya. ¿Contra quién le toca esta primera fecha? En esta fecha jugamos contra Estrella del Sur. Ah, bien, ahí con Marcos, muy bien. Ya se conocen todos ahí. Los martes son las reuniones, siguen estudiando los martes, ¿no? Los martes, sí, los martes las reuniones. ¿Los martes hay algo también cuando se juntan los muchachos? Y por ahí hacemos un asadito. ¡Apa! Ah, vienen con plata ustedes, ¿no? Sí. Son millonarios. De vez en cuando, sí, un asadito. Ah, de vez en cuando. Viste, antes era todos los martes, ahora de vez en cuando. Todos los martes eran, sí, hace 2, 3 años eran todos los martes. Sí, escuchá, y bien, van, yo veo algunas fotos que suben, por ahí van algunas a guitarrear también, hay un buen grupo, ¿no? También, sí, invitados. Ah, sí. Invitado yo lo vi al Negro Juárez también un día, ¿no? Sí, también. El Negro Juárez está en todas, ¿eh? Un sanguchito de miga, ¿eh? ¿No? Está en todas las jodas, ¿no? Ese es el último asado del último año, ese. El último asado hace 2 años que ha sido ese, antes de la pandemia. Escuchá, ustedes tienen su campeonato también. ¿Cuándo es el campeonato de ustedes? Noviembre. Del 19 de noviembre. El 19 de noviembre. Le tocó el año pasado y este año que más o menos también la misma fecha. Sí, por ahí también, sí, 19, 20, por ahí. ¿Cómo es el tema de los padres también, Sergio? ¿Acompañan, apoyan? Yo veo que hay muchos padres, no hemos reído mucho recién con los padres. Hay mucho, muy buena onda con los padres, parece. Sí. Bueno, estos son padres nuevos, la mayoría recién están entrando esto. Pero en la otra categoría sí hay muchos padres que son muy unidos. Tienen mucha unión los padres, sí, se acompañan mucho. ¿Viajan ustedes? ¿Son de viajar, Sergio? Sí, hacemos 1 o 2 viajecitos al año. No viajamos mucho porque está muy costoso, pero sí, hacemos. ¿Cómo es esos viajes? Los chicos me imagino que se preparan todo un año como para ese viaje, ¿no? ¿A qué lugares van, por ejemplo? ¿A Salta, Jujuy, no sé, o a Santa Fe? Sí, bueno, el año pasado... En noviembre nos fuimos a Jujuy. Muy bien, anduvimos bien. ¿Anduvieron bien? Sí, qué toda lindo. La categoría. ¿Cómo es el torneo de que fueron a Jujuy? San Salvador, creo que era. De San Salvador. Me escuché, ¿y los chicos cómo la pasaron? De 10, todo bien. Sí, espectacular. ¿Los padres acompañaron también? Sí, bastante, bastantes padres. Llevamos 2 colectivos. Oh, sí, muchos chicos, pero había más padres que chicos. Más padres que chicos, sí. Tenemos que hacer un equipo de padres. Escuchá, yo le dije eso. Yo le dije, me gustaría, nosotros tenemos nuestro equipo de Loquitos por el Fútbol. ¿Sí? Tenemos a los Cámara, que son aguerridos, son unos jugadores aguerridos. Me gustaría jugar contra la Liga LIFI. ¿Sí? No me vengan con los profes de la Liga LIFI. Quiero venir con los veteranos, ¿viste? Que venga el Gringo Asili, que venga el Loco Baloy, que venga Marco a jugar, ¿me entendés? Claro. Ahí, eso sí quiero jugar, un fútbol 5 por lo menos. Bueno, ya le transmitiremos eso. Sí, pero transmitile y después le comemos el asado si querés. Comemos todos juntos el asado, llevo el musiquero si quieren, todo lo que quieran.
Pero vamos a hacer un partidito. Sí, seguro, seguro. Ya lo vamos a tratar eso. Escucha, el gringo Asil tiene un defensor ahí pegador. Ahí va, Loy. Escucha, tenía un juego rápido Pinino, no sé cómo estar ahora. Y sí, no, no, ya, los chavos no, ya no quieren jugar. No, no quieren jugar, escucha, ¿y quién más? Pero pueden ir a ver. Sí, pueden ir a ver, sí. Escucha, un martes jugamos la pelota y después comemos el asado. Sí, podemos hacer, sí. ¿Eh? Sí, también. Sí, sería lindo, viste, los padres de acá me dijeron, nosotros jugamos. Sí, sí, juegan, sí. Bueno, puede ser, podemos hacer. Marce, ¿vos de qué jugás, Marce? A la parrilla, va a parecer. Bueno, tengo uno que tenemos que jugar de día porque no ve mucho. Bueno. Hay que jugar de día, que es JJ Pauletti. Hernán Ramos, la última vez tuvo que empezar a comer banana porque perdió el potasio, casi se nos va para el otro lado. Pato Brandán pasó los 60 años. Es decir que venimos complicados con algunos jugadores. Pero le podemos hacer fuerza. ¿Quién es el que más la mueve acá, parece, en ustedes, acá en Ferroviarito? Acá, y, no, si hay un ¿sí? papá de un 2010. ¿Ah, sí, juega bien? Sí, juega bien. El hijo también juega bien. ¿Qué día no puede ir él? Ese día lo hacemos. Tercer tiempo ganamos. No, el tercer tiempo hablamos con la gente del Canal 14 que nos traigan... Tres hombres. No, ahí se... ¿Sabes qué? No, no creo. Ah, no, son jodidos. ¿También nos pueden ganar ahí? Dan una ventaja, loco. Pero escuchá, ¿qué son de tomar acá? ¿Cervecita o vinito? Entreveradito. Ah, Pico Universal son, ¿no? Universal, sí. Ah, cachete. No, estos son Pico Universal, lo que venga toman. Lucky. Ah, Lucky, venga. Sí. Bueno, amigo, bueno, Sergio, es un gustazo siempre cada vez que estamos con ustedes. Venimos, por suerte, pudimos venir un día a la práctica, hemos estado en los torneos y también hemos grabado hace poquito uno de los partidos. Y es lindo ver y compartir con ustedes una hermosa jornada también. Bueno, muchas gracias a ustedes por visitarnos. Le agradecemos y esperemos que igual nos vamos a seguir viendo en los torneos. Por supuesto, y martes quiero venir para ver a lo más grande también. El martes, sí, martes y jueves están ellos. Muy bien. ¿Qué día están entrenando? Para que la gente sepa, ¿qué día y hora y lugar entrenan, Sergio? Para que los chicos acá, que capaz están viendo, che, mirá, hay una escuelita de fútbol acá cerca. De martes a viernes, de 18:30 a 20:30. Acá en la Sebastián Ábalos y Libertad. Libertad Sebastián Ábalos, frente de TIC. Muy bien, enfrente de TIC, entonces, de martes a viernes ustedes están. Que vengan a preguntar los chicos, los padres, acá en la Sebastián Ábalos y Libertad, enfrente donde está la administración de TIC, acá enfrente está la escuelita de Ferroviarito, está la bandera puesta aparte. Toda la banderita, sí, siempre está. Qué bien. Sí. ¿Esa bandera son de los padres o tuya? ¿Cómo es? No, mía. Ah, de tuya. Esa la hicimos cuando viajamos a Jujuy. Muy bien, ustedes fueron con bandera. Me imagino ese viaje a Jujuy con los padres. Ya me imagino si tiene un buen tercer tiempo. Imagínate en un viaje. Escuchá, ¿cuántas conservadoras fueron? No, como tres. Tres. Muy bien. Bueno, Sergio, muchísimas gracias, amigo. Gracias a ustedes. Muy amable, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Hasta acá llegamos con un nuevo programa de Loquitos por el Fútbol. La escuelita Ferroviarito Unido pasó por Loquitos por el Fútbol. Las categorías más chicas, las más grandes practican otro día. Ya vamos a ir a visitar. Tranquilo, no van a pasar 3, 4 años como pasa ahora. Pero ya vamos a ir. También pasó el merendero en este programa. El merendero de la batalla de arqueros que no hay que pagar, no hay que poner plata, sino hay que llevar un alimento no percedero. Así que ya vamos a estar hablando con Jesús Cardoso, que va a ser el encargado de la batalla de arqueros. Hasta acá llegamos con un nuevo programa de Loquitos por el Fútbol. Gracias a Da Vinci, Avellaneda 238, la mejor ropa informal, y a Oscarcito, y a la gente del Canal 14, porque hay mucha gente detrás, como pasó Paola, que es la que limpia. Bueno, también hay mucha gente detrás de esto que es el Canal 14 de TIC, que también son muy importantes para nosotros. Así que desde ya, muchísimas gracias y será hasta la próxima.